Hoy, bueno, festejo patronal, la última fiesta patronal que estoy como presidente comunal. Se celebra el Día del Agricultor también hoy, que bueno, estamos en la zona de los agricultores, así que bueno, el cumpleaños de la Virgen. Son muchos los motivos que hacen para que estemos acá reunidos y de fiesta. Bueno, muchísima gente acompañando, lo podíamos ver en lo que fue la misa, la procesión, muchas familias que se acercan aquí a celebrar, muchos niños también de la escuela, docentes, así que eso demuestra, ¿no?, el respeto y el cariño que hay también aquí en la comunidad. Sí, sí, esto, bueno, la costumbre, bueno, hace del año 33 se comenzaron la primera fiesta patronal. Y siempre fue, bueno, en la colonia que todavía hay mucha gente, mucha familia, mucha gente viviendo en el campo, se mantienen las tradiciones. Antes las reuniones se hacían en cada casa de familia, reuniéndose, ¿no es cierto?, con todos los parientes. Bueno, hoy eso se fue perdiendo, pero se fue cambiando, en vez de reunirse cada uno en la casa paterna, como decían los italianos. Nos reunimos en el salón. Bueno, por cierto, un salón muy, muy bien ordenado, muy bien decorado, ¿no? Y la gente se siente a gusto porque todos los años se acompaña, todos los años es un salón que está repleto, así que imagino que también es una gran satisfacción ver hoy a toda esta gente reunida aquí. No, no, por supuesto, que bueno, cuando vos ves que la gente responde, que viene, es porque, bueno, de una forma de agradecimiento a lo que uno hace, ¿no es cierto? Y el salón, sí, por suerte se hizo ya hace 12, 13 años. Era una necesidad, bueno, como otras que había en la colonia, y se fueron logrando de a poco. Así que, bueno, uno se retira, qué sé yo. Por un lado, si yo mirara la parte particular mía, a lo mejor me hubiese convenido más dedicarme netamente a lo mío y no dedicar tantos años a la comuna, ¿no? Porque son 20 años que estoy en la comuna. Pero bueno, por otro lado, uno tiene la alegría, la satisfacción de haber hecho algo por el lugar este, ¿no? Mucho, mucho se ha hecho y también mucho falta, ¿no? Y siempre aprovechamos estos momentos para hacer como un repaso. Son muchos años, pero me gustaría que, bueno, que desde su lugar nos pueda decir qué obras destaca de las que pudo llevar a cabo en su gestión y cuáles cree que le faltó, le quedó el sabor amargo de no poder haber podido concretar, ¿no?, para esta localidad. Mirá, se lograron muchas cosas, muchos trabajos se hicieron. Bueno, te digo, lo más grande fue tenemos 100 kilómetros de ripio en caminos comunales. Eso es un trabajo de muchos años, eso fue lo más grande. Después sí, tenemos, ya digo, un montón de cosas. Tenemos el salón este, tenemos un campo de deporte, bueno, después hay muchísimas cosas. El punto oscuro, el sabor amargo ese, es no haber podido de concretar de tener un acceso pavimentado. Eso, la verdad que... no por falta de gestión, sino fue por falta de decisión política, porque tampoco fue por decisión de falta de plata, porque hubo momentos que había partida de dinero para hacerla y la desviaron para otro lado. Esas cosas son las que te dejan el sabor amargo que vos me decís. Y bueno, ya lo dije un millón de veces y lo voy a seguir repitiendo. Cuando a veces por ahí nos recibían y me preguntaban cuántas personas son en Tacurales, cuántos habitantes tiene. Esa pregunta nunca me gustó. No me gustó porque suena como que decir, bueno, a ver, invertimos y hay votos. A mí lo que me hubiese gustado es que me preguntaran siempre, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que estás pidiendo un acceso pavimentado? Porque es una obra de muchísima plata. Pero es una colonia que siempre produjo, siempre se trabajó internamente para que la gente quede en la colonia. Te digo, bueno, en 20 años fui a muchos actos, muchos discursos, de todos los colores políticos, ¿eh? No vamos a decir solamente uno. Siempre escuché decir que hay que defender la ruralidad, que hay que defender las economías regionales, que hay que evitar el éxodo de la gente del campo que vaya a las ciudades. Bueno, todas esas cosas, esos mandamientos, nosotros los cumplimos. Los cumplimos. Pero lástima que no supieron entender la necesidad de... Salvo el último gobernador que hubo, Miguel Lisci, sí. Había hecho el proyecto y se habían comenzado con algunos trabajos. Bueno, yo me voy, no importa con quién va a ser el presidente de la comuna. Pero sí quisiera que alguien nos entienda y que sepa valorar la producción que hay. No se entiende, ya digo, es una cosa que yo lo dije ya un montón de veces, no se entiende por qué
no tener un acceso pavimentado a Tacurales. Es así, nosotros veníamos aquí cuando veníamos a compartir, a cubrir esta fiesta y lo podíamos ver, ¿no? Qué difícil si en algún momento toca lluvia, ¿no? Cómo se ingresa, cómo se sale del pueblo, ¿no? Estas necesidades que son tan importantes y puntualmente en este sector, en este pueblo que tiene una capacidad productiva, una de las más grandes quizás de la región, ¿no? Por eso quizás duele, entiendo, la falta de respuesta por parte de los gobiernos. No, por supuesto, porque como te decía, esos mandamientos que uno escucha, que hay que tener, hace, para darte un pantallazo medio a la rápida, siempre se trabajó acá en Tacurales, en la zona, para que la gente quede, que siga produciendo, pero hace del año 1972 que tenemos energía eléctrica. En 1975 teníamos telefonía fija, por supuesto que esos años no existía el celular. Entonces tenemos, ya digo, 100 kilómetros de ripio. Tenemos 50 tambos en la actualidad que producen 200.000 litros de leche por día. Ese es el motivo que nosotros pedimos siempre y no me voy a cansar, lo voy a ayudar a los que me sigan para que esa obra de una buena vez por todas se haga. Porque yo digo, yo no la entiendo. Tenemos la escuela con los tres niveles. Los chicos llegan a la escuela, pero no llegan los profesores. Entonces, esas cosas, ese es el sabor amargo que yo me voy a retirar y no entiendo, pero bueno, espero que algún momento se dé. Bueno, ¿y el área de salud cómo lo están trabajando? ¿Hay algún centro de salud aquí en la localidad? No, tema de salud, bueno, también es una promesa que iba a empezar a ver algún cargo de enfermero, como de horas médicas. Nosotros preparamos un espacio físico. Pero bueno, eso nunca logré que nos nombraran. Pero bueno, si no llega en mi gestión, a mí no me importa quién lo logra, sino que realmente las cosas estén. Ya digo, uno se retira satisfecho de haber hecho muchas cosas por la colonia. Entonces, bueno, espero que los que sigan luchando y no cansarse nunca hasta que se logre. Así debe ser. Bueno, también hay otra obra importante que se ha llevado adelante en toda la región y que tiene que ver con Caminos de la Ruralidad. ¿Esto ha llegado aquí a la localidad? No, nosotros hicimos el pedido, vinieron, se hizo un plano, todo, pero no nos dieron nada. Vamos a ser sinceros, estos últimos años no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Habíamos presentado el proyecto de Plan Incluir, las obras se hicieron, pero no las cobramos. Habíamos presentado un proyecto también de Argentina ACE, cobramos una parte, otra parte nunca más se cobró. Eso se había presentado por Cordón Cuneta, iluminación acá en el pueblo. Y bueno, te digo, la política es así, ¿viste? A veces uno lo ve de una forma y otros lo ven por otro costado, no sé, pero bueno. Tengo fe que un día se logren las cosas que faltan. Bueno, Juan Carlos, lo último, un mensaje, ¿no? Que quede registrado para toda la comunidad después de tantos años de gestión y para que también, bueno, lo puedan disfrutar esta noche. No, el mensaje, bueno, agradecer a todos los que me acompañaron, tanto sea la gente que trabajó en la comuna, toda la población, todos los productores que siempre aportaron muy bien la tasa, bueno, a mi familia, como no, que me aguantó que 20 años yo estuviese al frente de la comuna. Algunos dicen, y bueno, un lugar chico, no tiene mucho trabajo. No, al contrario, hay mucho trabajo porque todo depende, cae muchas veces sobre el presidente de la comuna. Pero bueno, lo hice con gusto, así que no estoy arrepentido. Risa y libertad. Zapatillas hechas bolsa y la onda en el pecho. Le tirábamos a todo pero sin matar. La cabeza un remolino, tanto caminar. Nada más, ay, ven mi maestra y mis amores que serán. No
del gordo que siempre pegaba, hasta que mi hermano le dio un día sin piedad. Después fuimos tan amigos, ¿por dónde andará? Sábados en la canchita jugar todo el día, mi vieja gritando está la leche, vení ya. Todavía yo la veo con su trajinar. El domingo mesa grande, reencuentro y familia, escapándome a la siesta para el río atrás. Te miraba desde lejos, me quería arrimar. Recuerdos en mi alma que siempre irán conmigo, mi infancia, mi casa, que siempre allá estará. Todo va conmigo, risa, sueño y libertad. Quiero hacer un agradecimiento general a todos que de una forma u otra hicieron posible que hoy podamos estar disfrutando de esta fiesta. Por otro lado, como presidente comunal, es la última vez que los voy a recibir y los voy a felicitar por estar presentes, porque bueno, ya fueron muchos años de frente a la comuna, son 20 años, no cumplí con una promesa, que dije 2 años y después los dijo libre, no. El 1 multipliqué por 10. Pero bueno, de todos modos, fueron 20 años que pasaron para mí, pasaron rápido. Estoy en forma personal contento, conforme que hice algo por esta colonia. Bueno, también esto, todo lo que se logró, no se logra por una sola persona, sino que se logra con toda una comisión, un grupo que siempre apoyó. La verdad que nunca tuvimos problemas, siempre tratamos de ser unidos y bueno, eso se logra todos los trabajos que se estuvieron haciendo sus varios años. Todo tiene un principio, todo tiene un fin. Como tiene un fin, también todo tiene su parte negativa, su parte, ese traguito amargo que queda. El trago amargo es no poder haber logrado un acceso pavimentado a esta localidad. Algo que, bueno, yo lo vine luchando de muchísimos años y, bueno, no se logró. Espero que sí, se vaya a lograr. Pero bueno, me quedo con la tranquilidad que vendrán otros que me suceden, vendrán otros gobiernos que entiendan la necesidad y me puedan sacar este trago amargo que me voy después de varios años de estar en la comuna. Bueno, le agradezco infinitamente a todos. Muy bien, buenas noches. Este grupo que te acompañó por lo menos en estos 2 últimos años quiere testimoniarte el agradecimiento en nombre de todos los que han pasado y de toda la comunidad, porque la comunidad tiene muchos habitantes. Bueno, ahí estamos, esto es en reconocimiento. En reconocimiento a Juan Carlos Rolión por 20 años de labor, entrega y compromiso desde el 2003 a 2023, comuna de Tacurales, 8 de septiembre, para tener en el recuerdo, Juan, ¿eh? Ahí estamos. ¿Otro?